Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad, aunque duela, a este encuentro aquí en Radio Cristiandad con los especiales de Radio Cristiandad y el padre aquí que nos hace el gran favor de visitarnos todos los meses, el padre Juan Carlos Seriani. ¿Cómo le va, padre? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenos días, buenos días también, señor Marzano, y a todos los oyentes. Bueno, buen día bueno también visito todos los meses la radio sí sí al menos <laughs> bueno padre el tema para hoy nada más y nada menos que el padre Lacunza comentado por el padre Castellani sí ¿Mm? se los había bueno, adelantado hay, más o menos muchísima prometido. gente se ha comunicado con nosotros después de los especiales pasados así ¿Ah, del mes de agosto inclusive nos han mandado material acerca de Lacunza todo lo que fueron encontrando muchos claro no conocían Uh -huh. absolutamente de qué se estaba hablando y se sorprendieron ah me interesa sí, que sí. me pase eso bueno cómo no cómo no me interesa. Este, así que creo que es un tema que preocupa gusta allá en Buenos Aires también a, el pequeño grupito ese que nos reunimos para estudiar al padre Lacunza están sumamente interesados y sorprendidos claro. sorprendidos pero me parece que valía la pena un poco juntar estos dos sacerdotes, estas dos lumbreras que Dios nos ha concedido, ¿no? El padre Locunso, el padre Castellani. Bueno, traté de hacer un resumen bastante, bastante completo de lo que el padre Castellani dice en los papeles de Benjamín Benavides, en el comentario al Apocalipsis y en Cristo vuelve o no vuelve. ¿Mm? Traté de hacer eso. Así que bueno, vamos a ver qué da. Vamos ¿Mm? a ver cómo sale. Perfecto, muy bien. El padre Manuel Lacunza. ¿Por dónde quiere que empecemos? A no, ver, qué, eh... ¿con qué libros hizo usted este trabajo? Sí, sí, o sea que primero, bueno, explico un poco la finalidad: de, es justamente presentar los, los comentarios del padre Leonardo Castellani a temas o puntos importantes. O sea, no es todo un comentario de Lacunza, por supuesto, lo que hace el padre Castellani pero son algunos temas, algunos puntos que nosotros ya hemos tratado aquí en la radio, uh -huh. de la obra del padre Manuel Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad. Y yo utilizo dos libros, no quiere decir que en otros libros no toque el tema, pero bueno, estos son más especializados. Eh, en los papeles de Benjamín Benavides hay todo un capítulo donde dice Lacunza reivindicado, pero que no viene al caso, eh, habla más bien del milenarismo, ¿Mm? O sea, no se extraña alguno que no haya citado ese capítulo de los papeles Benjamín Benavides, lo, lo conozco, pero no venía al caso en cuanto comentario a este libro. Entonces utilizo el Apocalipsis de San Juan para aquellos que después sigan, digamos, el, el comentario, la lectura, yo cito las páginas, bueno, cito la edición, la cuarta edición de ediciones Dixio. Este, y después utilizo el otro libro importante, Cristo Vuelve o No Vuelve, en su segunda edición, lo mismo de ediciones Dixio. ¿Mm? Eh, entonces, el padre Castellani, en, en algunas de esas, en esos dos libros, eh, de, de manera muy breve, muy breve, en esos comentarios, hace lo que podríamos llamar una breve eh, biografía del padre Lacunza. ¿Mm? O no sea, sé si. Simplemente aquellos que no conocen nada absolutamente, se les da una breve, breve información. Lacunza fue un jesuita americano versadísimo en la escritura, de vida santa y asidua oración, a quien le tocó la hórrida suerte de la expulsión de América primero y después la extinción total de su orden por Carlos III y el Papa Clemente XIV. La impresión de esta catástrofe fue sin duda. La que suscitó en su alma de cristiano nuevo la, admira la admirable intuición, inanulable por errores parciales, que forma el fondo de su obra, La venida del Mesías en Gloria y Majestad, clásica en exégesis, honra de la ciencia americana, que nuestro Manuel Belgrano y su hermano, el embajador, hicieron publicar en Londres por puro patriotismo americano, como decían entonces. Entonces eso lo dice en el libro, Cristo vuelve o no vuelve. Y después tiene eh, otra pequeña referencia en el Apocalipsis. Dice, dice, Lacunza era cristiano viejo de sangre navarra, nacido en Capilla Sagrario de Chile en 1731, formado en la Universidad de Córdoba del Tucumán, desterrado por Carlos III, junto con todos sus compañeros jesuitas americanos, y después Suprimido como jesuita por Clemente XIV Papa y muerto misteriosamente en un estanque o lago de Norditalia en 1810. Su libro debería haber sido ya liberado del índex, pues los motivos por los cuales se prohibió no tienen actualmente la menor vigencia. Estaba concluido, según parece, en 1793 y el autor se queja. De que copias prematuras incorrectas se escaparon de sus manos y llegaron al país del Plata, donde suscitaron expectación y muchos adherentes. Pero la edición Princeps de la vasta obra fue hecha en Londres en 1816, en la imprenta de Good, Callejón de Popín, calle de Fleet, por obra de su tocayo Belgrano, el creador de la bandera argentina. Bueno, esa es la pequeña, digamos, eh, biografía que nos presenta el padre Castellani. Y después, bueno, ya podemos entrar de lleno los temas que, que yo encontré comentados por el padre Castellani sobre el libro del padre Lacunza. Nosotros ya los hemos prácticamente todos comentados en eh, julio y en agosto aquí en la radio. Uh -huh. El tema de las cuatro bestias, de la visión del profeta Daniel. Con el complemento de la bestia del Apocalipsis, el Anticristo, por eso justamente, sobre todo el tema de si el Anticristo es un cuerpo o un individuo, ya lo hemos visto. El falso profeta también lo hemos visto la última vez. El tema de Babilonia, no tanto, pero ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. El tema del obstáculo no está tan tan eh, tocado así de lleno por la cunza pero eh, es importante de todos modos la pequeña referencia que hace y sobre todo el comentario del padre Castellani, porque tiene que ver en definitiva el obstáculo con la cuestión del anticristo, ¿eh? porque para que venga el anticristo tiene que ser removido el obstáculo. Claro. Entonces juega en ese sentido. La Nueva Jerusalén no lo hemos visto todavía en, en la Cunza, así que yo no proporciono el texto. Eh, del de padre Lacunza, pero sí tenemos una breve idea de lo que dijo por lo, el comentario que hace el padre Castellani. Y al final de todo hay como un resumen que está en el, en el libro del padre Castellani que resume todos estos temas. Es eh, muy, muy interesante. ¿Mm? Así que bueno, el primer tema sería entonces el de las cuatro bestias. Eh, tenemos el texto del padre Lacunza, podemos ir leyéndolo, comentándolo porque ya lo hemos visto. Bien. Eh. Refrescar sobre todo a los que han escuchado o han leído, y sobre todo a bueno, aquellos que están sintonizando ahora y no tienen ni idea de lo que se está hablando, bueno, para que les, les quede claro. ¿Eh? Yo no puedo convenir en que el misterio de las cuatro bestias sea el mismo que el de las cuatro metales de la estatua, si a lo menos no se considera este último por otro aspecto muy diverso, o no se le añade alguna circunstancia sustancial y gravísima que lo haga mudar de especie absolutamente. No por eso decimos que las cuatro bestias no simbolicen cuatro reinos y los mismos reinos de la estatua, si así se quiere, pues expresamente se le dijo al profeta en medio de la visión, estas cuatro bestias grandes son cuatro reinos que se levantarán de la tierra. Lo que únicamente decimos es que simbolizan los cuatro reinos mirados por otro aspecto diversísimo del que se miran en la estatua. Es decir, entonces... Eh estamos hablando o sea la está hablando de la visión de las cuatro bestias en el capítulo séptimo de el profeta daniel Bien. el tema es que normalmente se dice que esta visión de las cuatro bestias es una repetición de la visión de la, la estatua de metal con los cuatro reinos entonces la cunza eso lo niega Dice que no es una repetición, no sé si se acuerdan de sí, este tema. Sí, sí, sí ¿Mm? Lo vimos. O sea que él dice claramente: él no puede convenir en que el misterio de las cuatro bestias sea el mismo que el de los cuatro metales de la estatua. Sin embargo, es importante eh, aclarar eso bien. No por eso dice que las cuatro bestias no simbolicen cuatro reinos. Y los mismos. De la... Entonces, ¿los simbolizan o no? Entonces, sí, puede ser que sí, pero mirados desde otro punto de vista. Y eso es lo, lo importante y aclarar. Y ahora, entonces, exactamente qué es lo que dice el padre Lacunza. No por eso decimos que las cuatro bestias no simbolicen cuatro reinos y los mismos reinos de la estatua, si, si se quiere, pues expresamente se le dijo al profeta en medio de la visión, estas cuatro bestias grandes son cuatro reinos que se levantarán de la tierra, lo que únicamente decimos... Es que simbolizan los cuatro reinos mirados por otro aspecto diversísimo del que se miran en la estatua. Eso es lo importante. ¿eh? Ahora, ¿cuál es ese aspecto diverso, eh, distinto? En esta se miran los reinos solamente por su aspecto material, es decir, por lo que toca a lo físico y material de ellos mismos, sin respecto o relación con lo espiritual. En las bestias, al contrario, se miran los reinos por el aspecto formal, esto es, en cuanto dicen relación a lo espiritual, como la dicen todos por precisión. Más claro, en el misterio de la estatua se prescinde absolutamente de la religión de los reinos, ni hay señal alguna en toda la profecía de donde poder inferir alguna relación o respecto o comercio de los reinos mismos con la divinidad. Solo se habla de grandezas materiales, conquistas, pleitos, dominación de unos hombres sobre otros, de fuerza, de violencia, de destrozos, de enemistades, de casamientos, etc., y todo ello figurado por metales de la tierra por sí mismos fríos e inertes. Mas en el misterio de las bestias no es así. Se divisan algunas señales nada equívocas de religión o de relación a la divinidad, verbigracia, el corazón de hombre que se le da a la primera bestia, las blasfemias contra el verdadero Dios, la persecución de sus santos, la opresión y humillación de estos mismos, el consejo, en fin, y tribunal extraordinario que se junta, en que preside el anciano de Díaz, para juzgar una causa tan grave que parece, por todas sus señas, una causa de religión, que inmediatamente pertenece a Dios. En suma, en el misterio de la estatua solamente se habla de los reinos por la parte que estos tienen de tierra, o de terrenos sin otro respecto o relación que a la tierra misma. Mas, en el misterio de las bestias, ya se representan estos reinos con espíritu y con vida, por el respecto y relación que dicen a la divinidad, pero con espíritu y vida de bestias salvajes y feroces, porque este respecto y relación a la divinidad no se endereza a darle el culto y honor que le es debido, sino antes a quitarle este culto y a privarle de aquel honor. Estas dos cosas de que vamos hablando parecen necesarias y esenciales en un reino cualquiera que sea. Esto es lo material y terreno, que es todo lo que pertenece al gobierno político y, y civil, y lo formal o espiritual que pertenece a la religión. Hoy en día la gente esto no lo, no lo ve, no lo entiende. Es tan material, material y tan reducido a lo puramente económico y sensual, que esto de la relación con lo religioso ya han logrado que desaparezca por completo. Claro. O sea que la cosa es mucho más grave, hemos llegado ya a fondo, estamos tocando fondo. Sí. Sí, tú... Estamos realmente en la última, las bestias, ¿eh? como vamos a ver. Sí. Pero es muy importante, es muy interesante esta, eh, este comentario de la Kunza, este exégesis del padre de la Kunza. Muy muy interesante para aquellos que, que tienen en su poder o tienen la facilidad de adquirirlo o de tenerlo en sus manos. El comentario al profeta Daniel, al libro del profeta Daniel, de Monseñor Straubinger, lo tiene muy resumido esto en capítulo 2, capítulo séptimo. Nada más que acuérdense que no cita el parelacunza, dice otros autores, aquellos que tienen acceso a Radio Cristiandad, a los especiales. Tienen el texto, incluso hemos facilitado, hemos proporcionado el texto el comentario de Monsignor Straubinger, así que lo tienen en la radio también, uh -huh. en los especiales mismos. ¿eh? Muy bien, finaliza este pasaje del padre Lacunza, según esto podemos ahora discurrir, sin gran peligro de alejarnos mucho de la verdad, que estas cuatro bestias grandes y diversas entre sí no significan otra cosa que cuatro religiones grandes y falsas. Que se habían de establecer en los diversos reinos de la tierra figurados en la estatua. Bueno, yo ahí corto el, el texto del Padre Lacunza porque en el comentario del Padre Castellani lo retoma el Padre Castellani. O sea, para no repetir, uh -huh. ya el Padre Castellani va a hablar lo que significa cada una de las bestias según el Padre Lacunza con su propio comentario. Entonces, son varios lo, los comentarios del Padre Castellani y lo encontramos en, en varios lugares a este eh, tema de las cuatro bestias. El primero es, está tomado del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis dice el padre Castellani sobre esta exégesis de la cunza. La idea nueva de la cunza, que las cuatro fieras de Daniel no son sino cuatro religiones falsas, tiene en contra la paladina palabra del texto, Daniel capítulo séptimo versículo 17. Pero las razones del exegeta sudamericano son fuertes. La principal es que una repetición variante de la estatua dismetálica sería superflua. Y además que las dos visiones difieren radicalmente en su final. Entonces eso lo dice en el libro del Apocalipsis, el excursus I, que él mismo titula el padre Castellani, Notas críticas a la segunda parte del tomo primero de la Cunza. Pero después tiene eh, ya un texto mucho más largo en el cual dice de esta manera: Los exegetas modernos ven en estas tubas netamente herejías, aunque varíen en su designación. O sea, tubas es el. Está, padre Castellani está comentando la visión de las trompetas. Es allí, dentro de la visión de las trompetas, que Donde va. Vuelve sobre, vuelve el, sobre las, las bestias. Eh. Con razón. Pues patentemente forman una cadena que termina en el Anticristo. Son sucesos de mal agüero y no de buen auspicio, y no se pueden entender en literal crudo. Aquí viene bien exponer un lugar paralelo en Daniel, tal como lo ve Lacunza las cuatro fieras. El padre Lacunza dio del capítulo séptimo de Daniel una interpretación nueva, pero muy plausible. La interpretación antigua era que esas cuatro fieras, que por cierto desembocan en la parucía del Anticristo, eran los mismos cuatro imperios de la visión muy anterior de la estatua multicompuesta. La cunza dice que son cuatro religiones falsas o herejías. Según la cunza las cuatro fieras, el león, el oso, el leopardo y el monstruo diforme son el paganismo, el islamismo, la protesta luterana y el filosofismo actual que desembocan en el anticristo. Vale la pena repetir, ¿eh? Las cuatro religiones según la cunza serían el paganismo, el león, el islamismo, el oso, la protesta luterana, el leopardo, y el filosofismo actual, que desemboca en el anticristo, que vendría a ser el monstruo diforme. Se podría objetar que el ángel que le explica le dice son cuatro reyes, o sea, poderes políticos. Esto es importante porque el que lee, digamos, al padre Castellani y ni siquiera un capítulo hoy, un capítulo mañana, y lo lee en el subte o en el colectivo, si hubiese, se queda con el primer comentario, eh, el que hemos leído antes, donde dice, las razones del exégeta sudamericano son fuertes, eh, eh, tiene contra sí la paladina palabra del texto, entonces sí. como que parece que el padre Castellani está rechazando esta interpretación. No, porque después dice, pero las razones... Del exégeta sudamericano son fuertes. Sí. Bueno, acá se, se entiende un poco mejor la, lo, lo que quiere decir el padre Castellani, ¿eh? porque él da presenta la objeción y al mismo tiempo da la respuesta. ¿eh? Entonces se podría objetar que el ángel que le explica le dice son cuatro reyes, o sea poderes políticos. La respuesta es que esas cuatro herejías fueron calzadas y sostenidas por poderes políticos. Ahí está todo el, el quid. El león con alas de águila, figura de los ídolos asirios, figura bien al paganismo. Las alas le son arrancadas, se pone de pie como un hombre y adquiere un corazón de hombre. El paganismo, dice la Kunza, fue convertido por los apóstoles, se humanizó, se volvió el sustento y cimiento del cristianismo en Roma y en todo el mundo que ella dominaba. ¿Qué pasa con el neopaganismo actual? Y estaría incluido en el filosofismo. Pero sería la inversión de esto, justamente. Que es como que empieza a, a tomar todos los errores de las Y de las a, perder, a perder su humanismo en el sentido bueno de la palabra, hacerse sí. inhumano. Sí. Y es lo que vivimos, con las leyes estas, neopaganas, inhumanas, contra natura, ya ni siquiera paganismo, son, es salvajismo. Sí, sí. Por eso sí, digo, decía carácter. hace un rato que estamos tocando fondo. Sí, sí. sí. ¿Mm? Carácter demoníaco. Muchas de ellas tienen el odio a Dios inserto. ¿No? Y, no y, y, y a la creación de Dios. A Dios y, y, a, y, a, y, a, y, su y a su obra. obra. Bueno, aquí uno de nuestros oyentes, Emilio Nazar, que aprovecha para mandarle sus saludos, padre, dice, quería comentar que en una Biblia de ediciones paulinas del año 65, se afirma que el oso es el oso comunista. Uh -huh. Hoy devenido en la izquierda antinatural degenerada, considero que es para tener en cuenta, casualmente se afirma que el comunismo era el oso comunista. Hoy, la versión degenerada gramsciana y de la escuela de Frankfurt que expandió el degeneramiento psicoanalítico es ese oso comunista que tal vez antes no se veía. Puede ser. Por lo que valga, uh -huh. aquí está lo de Emilio. No sé qué tendrá que ver el oso en relación al, al blasón papal de Benedicto XVI, pero Ajá. está en el blasón. Sí, 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 como el etíope. <laughs> Bien. El oso, devorador de muchas carnes, continúa Castellani, que anda con tres huesos en la boca y surge en un canto de la otra bestia, representa a Mahoma y el Islam, grosero, apañador y brutal. El leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas como a de ave sería el protestantismo, que dominó y domina, aunque herido, cuatro grandes naciones de Occidente. El leopardo es el animal heráldico de Inglaterra, y le fue dado dominio, dice el profeta, y aún dominions. Surge después una bestia o fiera espantosa, poderosa, portentosa, de pies de hierro, la cual asumió y describió con más pormenores San Juan al fin de su libro, la fiera de los diez cuernos. Bueno, recordemos que estas cuatro bestias Van a ser después retomadas por eh, San Juan, el evangelista, en su Apocalipsis, ¿eh? el capítulo 13 del Apocalipsis. Uh -huh. Entonces, continúa el padre Castellani comentando a la kunza. Me parece que la kunza tiene razón en decir que si estas cuatro fieras son Caldea, Persia, Grecia y Roma, como son sin duda las cuatro partes dismetálicas de la estatua que soñó Nabucodonosor, esta visión sería una repetición súper fina que no añade nada a la otra, a no ser si acaso confusión. Otra razón es que la visión de la estatua desemboca en la primera venida de Cristo y fundación de la iglesia, más esta, la de las fieras, termina evidentemente en la segunda venida y en el anticristo. Que es el tema del libro del Padre Lacunza, claro. la segunda venida en gloria y majestad. Uh -huh. Por eso él toca el tema, sobre todo de las cuatro bestias, como un preliminar. Después a la venida de nuestro Señor, pasando previamente por el Anticristo. ¿Mm? Entonces, eh, es Finalmente, interesante ir viendo ajá. toda esta con cómo se van concatenando las cosas, ¿no? Bien. Y acá hay una explicación muy interesante. Finalmente, la Cunza nota, dice el padre Castellani, que para un profeta, las religiones son cosas más vivientes que los reinos políticos, por lo cual las figura como vivientes, animales, y a los reinos como inanimados, metales. Eh, dijimos antes la parte, el aspecto material y el aspecto espiritual de, del reino. Si Dios pudo prever y revelar por Daniel el imperio de Alejandro y el de César, sin duda también pudo saber del protestantismo y otras revoluciones religiosas. Entonces esos son los, los dos comentarios eh, que yo encontré. Eh, no no quiere decir que sean los únicos, pero bueno, eh, tampoco conozco exhaustivamente y en todos los detalles del padre Castellani son los dos comentarios que encontré sobre el tema de las bestias del comentario del padre Lacunza. Ahora ya el segundo punto es mucho más largo, eh, mucho más interesante, que es el aspecto del anticristo en general y sobre todo particularmente en cuanto a si el anticristo será un cuerpo moral o un individuo. Uh -huh. eh, ya lo hemos visto la última vez, hace un mes. Retomamos rápidamente el texto del padre Lacunza, lo podemos comentar incluso antes de, o sea, podemos ir interrumpiendo y ya después vamos a ver entonces bien lo que dice el padre Castellanos, que, que, Castellano. que es eh, eh, inextenso ese. Dice el padre Lacunza, que ha de haber un anticristo, que éste se ha de revelar y declarar públicamente hacia los últimos tiempos, que ha de hacer en el mundo los mayores males, haciendo guerra formal a Cristo y a todo cuanto le pertenece. Veis aquí tres cosas ciertas. En que ningún cristiano puede dudar, son clarísimas y repetidas de mil maneras en las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Mas, ¿qué cosa particular y determinada debemos entender por esta palabra anticristo, que es tan general y tan indeterminada que solo significa contra Cristo? ¿Qué especie de males ha de hacer? ¿De qué medios se ha de valer? Son otras tres cosas que no deben estar tan claras en las escrituras como las tres primeras, pues las noticias o ideas que sobre ellas nos dan los doctores son tan varias, tan oscuras, tan poco fundadas como acabamos de observar. Una aclaración interesante, o sea, a propósito de esto que dice aquí el padre Lacunza, más qué cosa particular y determinada debemos entender por esta palabra anticristo, anticristo, que es tan general y tan indeterminada, que solo significa contra Cristo. Eh, hace poquito, hace menos de dos semanas, me pasaron un texto eh, del doctor Carlos Di Sandro, donde hace una exégesis de esta palabra anticristo, a partir del griego. Eh, según el griego, conforme a lo que dice el doctor Disandro, yo no domino el griego, no puedo decir que tenga razón o no tenga razón, y no he podido tampoco corroborar este tema, largo simplemente esto, pero porque es interesante, según el doctor Disandro, en el griego y el texto original de, del, del apóstol San Juan, en la primera carta y en la segunda carta del apóstol San Juan, donde habla del anticristo, único lugar de la Sagrada Escritura, donde se nombra anticristo, se utiliza esa, esa expresión, esa palabra. Anticristo significaría no solamente contra Cristo, sino también que ocupa el lugar de Cristo. El que ocupa el lugar de Cristo. Que ya es mucho más preciso y abre mucha luz sobre lo que será el anticristo. Entonces, más que cosa particular y determinada debemos entender por esta palabra anticristo. Que es tan general y tan indeterminada que solo significa contra Cristo, no, también significa que va a ocupar el lugar de Cristo. Un pseudo Cristo. Como sale, resulta, de la seg el segundo capítulo, la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, que se va a sentar en el trono, haciéndose adorar como Dios, o sea, que va a ocupar el lugar. Entonces, interesante esto, lo largo así, Está bien. porque es interesante. ¿eh? Quién sabe si toda esta variedad de noticias, ciertamente increíbles y aún ininteligibles, se habrán originado de algún principio falso que se haya mirado y recibido inocentemente como verdadero. Quién sabe, digo, si todo el mal ha estado en haberse imaginado a este anticristo como a una persona singular e individua y en este supuesto haber querido acomodar a esta persona todas las cosas generales y particulares que se leen en las escrituras. Este principio, o este supuesto, o falso, o poco seguro, me parece que es el que ha hecho oscuras, inaccesibles e impenetrables muchísimas de las noticias que nos da la Divina Escritura. Este principio ha hecho buscar al Anticristo y aún hallarlo y verlo con los ojos de la imaginación donde ciertamente no está, y al mismo tiempo no verlo o no conocerlo donde está. ¿Qué se sigue de todo esto? Se sigue naturalmente que con este principio, con esta idea y con este supuesto, llegamos a leer aquellos lugares de la revelación donde se nos habla de propósito del anticristo, y no le conocemos, y nos parecen dichos lugares llenos de confusión y de tinieblas, y pasamos sobre ellos sin haber entendido ni aún sospechado lo que realmente nos anuncian. Habiendo pues considerado las noticias que parten de este principio y no hallando en ellas cosa alguna en que asentar el pie, ninguno puede tener a mal que busquemos otro sistema y procuremos asentar otro principio con el cual puedan acordarse bien y fundarse sólidamente las noticias que nos da la revelación, proponiéndolo en cualidad de una manera de una mera consulta al examen y juicio de los interesados. Según todas las señas y contraseñas que nos dan las Santas Escrituras y otras nada equívocas que nos ofrece el tiempo, que suele ser el mejor intérprete de las profecías, el anticristo de que estamos tan amenazados para los tiempos inmediatos a la venida del Señor no es otra cosa que un cuerpo moral, compuesto de innumerables individuos diversos y distantes entre sí, pero todos unidos moralmente y animados de un mismo espíritu contra el Señor y contra su Cristo. Esta es la interpretación propia de la cunza. ¿Mm? O sea, él dice que al, en, al no poder aplicar todas la, las noticias se llama él, ¿no? O sea, todas la, las referencias que la Sagrada Escritura nos da sobre el anticristo, no poder aplicárselas a una persona individual. Sí, él ve que, se le, que cuajan perfectamente, que cuadran perfectamente a un cuerpo moral. Y por eso esta es la interpretación propia de él, el anticristo como cuerpo moral y no como individuo. ¿Mm? Esto es lo característico de él. Este cuerpo moral, después de que haya crecido cuanto debe crecer por la agregación de innumerables individuos, después de que se vea fuerte, robusto y provisto con abundancia, de todas las armas necesarias, después que se vea en estado de no temer las potencias de la tierra, por ser ya estas sus partes principales, este cuerpo, digo, en este estado, será el verdadero y único anticristo que nos anuncian las escrituras. Peleará este cuerpo anticristiano con el mayor furor y con toda suerte de armas contra el cuerpo místico de Cristo, que en aquellos tiempos se hallará sumamente debilitado. Hará en él los mayores y más lamentables estragos, y si no acaba de destruirlo enteramente, no será por falta de voluntad, ni por falta de empeño, sino por falta de tiempo, pues según la promesa del Señor, aquellos días serán abreviados. Por tanto, se hallará a nuestro anticristo cuando menos lo piense, en el fin y término de sus días y en el principio del día del Señor. Se hallará con Cristo mismo que ya baja del cielo con aquella grandeza, majestad y potencia terrible y admirable con que se describe en el capítulo 19 del Apocalipsis, en San Pablo, en el Evangelio, en los Salmos y en casi todos los profetas. Bueno, este es un resumen muy apretado de lo que dice el padre Lacunza. Eh, por supuesto, el, los que quieren conocer exactamente todo lo que dice no tienen que ir al, a los especiales del mes pasado. Claro. ¿Eh? Yo acá dice un resumen, pues, si no, ya son 40 hojas. Este, so, lo del anticristo solo son 70 hojas de la computadora. Acá del trabajo, el comentario del padre Castellani son 40, me dio 40, o sea que lo de la cunza está muy resumido. Pongo lo esencial para que se comprenda esto del cuerpo moral y no de persona individual. Y ahora pasamos a los comentarios del padre Castellani, donde evidentemente que va a ir retomando esto, pero en forma muy escueta. Por eso yo quise ponerlo del padre Lacunza, porque el que no haya leído lacunza no iba a entender nada. Exacto. ¿Mm? Dice el padre Castellani: la idea que del filosofismo de su tiempo vendría la religión del anticristo, por supuesto está hablando del tiempo de Lacunza, ¿no? Me parece justa y confirmada por este siglo y medio pasado. O sea, recordemos eso del filosofismo, es ya la cuarta bestia. Uh -huh del de profeta Daniel que juntamente con las otras tres va a configurar la bestia del Apocalipsis. Bien. Entonces la idea que del filosofismo de su tiempo de ese vendría la religión del anticristo me parece justa y confirmada dice cuando él está escribiendo el Padre Castellano está escribiendo es un siglo y medio después bien. dice ha sido confirmado bien que el anticristo debe ser un cuerpo moral o espíritu es admisible y conciliable con el que sea también una persona individual que al final lo encarna y encabeza. Nada consta por San Pablo. No, ¿cómo consta? Pues, perdón, como consta por San Pablo, la tradición patrística y varios pasajes del Apocalipsis. Nada impide y todo pide sean las dos cosas conjugadas en uno. Ese primer comentario es muy cortito. Simplemente dice que es posible conjugar las dos nociones, las dos ideas. El anticristo como cuerpo y el anticristo como individuo. En los próximos comentarios, el padre Castellani se va a explayar más. ¿eh? O sea Bien. que el que haya leído solamente en el excursus y eh, bueno, le queda simplemente que es, es plausible. Bien. Entonces dice el padre Castellani: el anticristo será a la vez una corporación y una persona individual que la encarnará y gobernará. Ahí ya es más claro. Primero, una corporación. Porque eso dice la definición que de él formula San Juan en su primera carta, capítulo cuarto, versículo tercero. A saber, Spiritus qui solvit yesum, espíritu de apostasía. La, la traducción literal es el espíritu que disuelve a Cristo. Bien, ¿eh? solvit, ¿eh? Sol, solvere, eh, de ahí viene soluble. Uh -huh. Entonces, el espíritu que disuelve a Cristo o también espíritu de apostasía. Y decir un espíritu... Es decir, un modo de ser que informa a cantidad de personas. Segundo, un individuo, porque San Pablo lo llama el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de la perdición, que contraría y se levanta contra todo cuanto se dice Dios oculto, hasta llegar a sentarse en el templo de Dios presentándose como Dios. Esto lo dice San Pablo en la segunda carta a los Tesaronicenses, capítulo segundo, versículos tres y cuatro. Este último texto es imposible de aplicar a un cuerpo colegiado de individuos como la masonería o el filosofismo del siglo XVIII. La Cunsa intenta acomodarlo con innegable habilidad, pero inconvincentemente. O sea, en este comentario, el padre Castellani viene diciendo que las dos cosas son posibles, lo pasa a explicar, da primero, dice, la posibilidad de la corporación, después la, la cuestión del individuo, y cuando toca lo del individuo con una serie de textos de frases tomadas sobre todo de San Pablo, dice que ese último texto es imposible de aplicar a un cuerpo. Sí. Y que la Cunza intenta acomodarlo con innegable habilidad pero inconvincentemente. Y no dice nada más el padre Castellani. Entonces yo ahí creí que debía poner el texto del padre Lacunza porque el que no lo conoce, dice, bueno, pero el padre Castellani dice, la Cunza intenta acomodarlo con innegable habilidad pero inconvincentemente. ¿Pero ¿y qué dice la Cunza? Claro. Entonces, pongamos lo que dice la Cunza. ¿eh? Entonces por eso eh, viene, retomo, cosa que no hice antes, ahora pongo esta partecita del texto del padre Lacunza, donde eh, se refiere exclusivamente a la carta de San Pablo a los tesalonicenses, segunda carta a los, a los tesalonicenses, capítulo segundo, que él dice que es el texto de la escritura que presenta mayor dificultad a su posición, a su, eh, digamos, exégesis de el anticristo como cuerpo y no como individuo. Dice, está este texto de San Pablo. Él lo presenta. y. Eh, trata. de. de acomodar las cosas. para decir. sin embargo, sigo insistiendo que se trata de un cuerpo y no de un individuo. Todo cuanto hemos trabajado hasta aquí en recoger y unir en un cuerpo moral. las diversas piezas de que se debe componer el anticristo. Parecerá sin duda un trabajo perdido si no respondemos de un modo natural, claro y perceptible a una gravísima dificultad que se halla en la Escritura, la cual ha parecido tan decisiva en favor de la persona individua y singular del Anticristo que este ha sido en realidad todo el fundamento de la opinión común. La dificultad se puede proponer brevemente en esta sustancia. El apóstol San Pablo, en todo el capítulo 2, de su segunda epístola a los tesalonicenses, habla ciertamente del anticristo, aunque no lo nombre con esta palabra expresa y formal. Siendo esto así, tampoco se debe ni puede dudar que hable de una persona singular, ya porque esto suena en todas sus expresiones y su modo de hablar, ya porque siempre habla en singular y nunca en plural, ya en fin, porque dice del anticristo algunas cosas particulares una en especial que no puede competir a muchos individuos sino precisamente a uno solo esto es todo lo que dice san pablo del anticristo lo cual hemos reservado de propósito para lo último por examinarlo aparte con mayor atención en toda la divina escritura aunque se la lea cien veces y se vuelva a leer otras mil no hay otro lugar sino este solo que parezca favorecer la persona individua y singular del anticristo, habiendo tantos otros que claramente combaten y destruyen esta persona singular. Por tanto, este solo texto, como decíamos poco a, es todo el fundamento real en que estriba y se hace fuerte la común opinión. <coughs> Dicen que este texto es claro. Y los otros son oscuros, lo cual, aunque fuese cierto en cuanto a la sustancia de los misterios del Anticristo, que ni aún en esto es claro, podemos decir seguramente todo lo contrario en cuanto a la unidad o pluralidad de individuos en el mismo Anticristo. En este punto determinado, que es lo que ahora tratamos, el texto de San Pablo es oscurísimo. Y los otros son tan claros que los mayores ingenios, empeñados formalmente en acomodarlos a una persona singular, no lo han podido hasta ahora conseguir. Para responder, pues, a esta gran dificultad de un modo formal e inteligible, vamos por partes. Dos son los puntos únicos sobre que estriba toda ella. Primero, San Pablo habla del Anticristo en singular, no en plural, llamándolo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta aquel perverso. Vemos que en la Cunza no escabulle la, la no es. objeción, la, la plantea bien, ¿Mm? o sea, no la escabulle, como muchas veces sucede en las discusiones eh, sobre la Sagrada Escritura, sobre cualquier otro tema. O sea que él sabe perfectamente o sea, el que honesto intelectual salvada total. La objeción. Entonces, primer punto, San Pablo habla en singular. Segundo punto: San Pablo dice de este hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuese Dios. Luego habla de una persona individua y singular. Primeramente parece innegable y fuera de disputa que el hablar del anticristo en singular y no en plural como lo hace San Pablo, precisamente por hablar en singular, nada puede probar contra el asunto ni en provecho ni en contra. Tan en singular se habla ordinariamente de un cuerpo moral, compuesto de muchos individuos, como de una sola persona, y ambos modos de hablar son igualmente buenos. En la Escritura Divina tenemos de esto ejemplares sin número, y el mismo San Pablo nos ofrece no pocos. Yo ahí no pongo todo el texto, porque ya lo tenemos anteriormente, pongo lo esencial para que se entienda lo, lo que estamos tocando ahora, el comentario del padre Castellani, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí él desarrolla todos esos puntos de la Sagrada Escritura, donde eh, hablando de un cuerpo, o sea, de muchas personas, sin embargo se habla en singular. Y concretamente, lo, nosotros podemos. Lo, lo trae la cunza, pero simplemente para resumir, cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo. Uh -huh. es, es, es el cuerpo místico de Cristo y está compuesto de muchos miembros. Claro. ¿Mm? Entonces, él cita <coughs> todos esos ejemplos y saca la conclusión. De estos ejemplares, pudiera citar con poco trabajo material dos o tres millares, porque este es un modo propio de hablar en toda suerte de escrituras sagradas y profanas. Cuando se habla de muchos que moralmente componen un todo. Supongamos ahora por un momento que el anticristo ha de ser un cuerpo moral, como lo hemos considerado. En este caso, ¿no serían verdaderas y propísimas las expresiones de San Pablo? ¿No le convendrían perfectamente bien a este cuerpo moral los nombres de el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera? Parece que sí y mucho más que sí, se hablase en plural, diciendo hombres de pecado, hijos de perdición. En todo esto, lejos de hallarse impropiedad alguna, digna de reparo, se halla por el contrario una suma propiedad. Ni se concibe de qué modo más natural ni más propio se podía hablar de un agregado anticristiano, de muchos individuos entre sí, unidos, y animados de un mismo espíritu, de un mismo interés, de unas mismas intenciones, de este modo se habla con propiedad de una religión y de una república, de una monarquía, y de este modo se habla del cuerpo místico de Cristo, que son todos los fieles unidos entre sí y animados del Espíritu mismo de Cristo. Si en este cuerpo falta la unidad, qué bien podremos esperar. De este modo podemos discurrir, mirando con atención, todo lo que el mismo apóstol Dice del Anticristo en el lugar citado. Entonces, esa es a la primera objeción. Realmente yo no. no puedo decir que no sea convincente. O sea, pero sobre todo no puedo decir que no sea. que, que, que sea inconvincente. Claro. Más allá de que me convenza del todo, ¿no? Pero. no es inconvincente. Por eso quise poner el, el texto del Padre Lacunza. Este, ahora, después vamos a retomar entonces lo que sigue el padre Castellani, pero bueno, eh, respondió a ese primer punto y ahora sigue el padre Lacunza. Aunque el primer punto de apoyo sobre que esto estriba, esto es el hablar del apóstol del anticristo, no en plural sino en singular, no sea tan sólido y fuerte que baste por sí solo para sustentarla, más queda el otro punto sólido y firmísimo que parece imposible hacerlo ceder. Y mientras este no se diese, toda la dificultad queda en pie, y por consiguiente cae todo el grande edificio que se ha levantado hasta las nubes sobre este solo fundamento. Aún permitido y concedido, se podrá decir que las palabras y expresiones de que usa el apóstol pueden acomodarse igualmente bien a un cuerpo moral que a un individuo singular. Mas entre ellas hay una que no admite otro sentido que el de la persona individua y singular, y siendo esto así, esta sola debe explicar a todas las otras. Si esta sola habla ciertamente de una persona individua y singular, se debe concluir legítima y evidentemente que todas las demás hablan en el mismo sentido, pues todas caminan a un mismo objeto. Examinemos pues este gran fundamento con atención particular. O sea, lo que va a tratar, para que quede claro, es una expresión en la cual aparentemente no cabe otra interpretación que una persona individual. Personal. personal. Entre las cosas particulares que dice San Pablo del hombre de pecado, del hijo de iniquidad o del anticristo, una es que no sólo se opondrá, sino que se elevará sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado de tal modo que se sentará en el templo de Dios mostrándose como si fuese Dios. Este sentarse en el templo de Dios mostrándose como si fuese Dios solamente puede competir a una persona individua y singular. Luego el hombre de pecado, el hijo de iniquidad o el anticristo debe ser, según San Pablo, un hombre individuo o persona singular. A este solo punto de apoyo se reduce el fundamento de la opinión común. Ahora pregunto yo. ¿Esta parte del texto de San Pablo o esta noticia particular, de manera que se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios, es clara o inteligible en todas sus partes, o no lo es? Si no es perfectamente clara e inteligible, no puede servir de apoyo ni ser fundamento para afirmar una cosa tan grande, tan repugnante al sentido común y tan opuesta a todas las ideas que en tantas otras partes nos da del anticristo la divina escritura. No es oscuro, responden, sino claro y perceptible a todos, ni admite otro sentido literal y obvio que el de una persona singular. Los otros lugares que se hallan en la escritura y que parece hablan de muchas personas, estos sí son oscuros y muchos de ellos puras metáforas cuyo verdadero sentido es reservado a Dios. Ahora bien, si es claro y perceptible a todos, deberá ser clara y perceptible la explicación. En este supuesto se pregunta en primer lugar, ¿de qué templo de Dios habla San Pablo? o habla del templo solo espiritual, figurado y metafórico, o habla de algún templo material y manufacto. Entre estos dos templos no parece que hay medio. Si habla en primer sentido el texto, nada prueba en favor, antes prueba en contra, pues en el mismo sentido en que se tomase la palabra templo, se deberá tomar el hombre de pecado que se sienta en él, y también el asiento mismo y la acción de sentarse. O sea que si se toma templo de modo espiritual, figurado, metafórico, también hay que tomar aquel que se sentará en ese templo espiritual, figural y metafórico. Uh -huh. ¿Mm? Si se habla de templo material y manufacto, se vuelve a preguntar, ¿qué templo será este? Resuelven que será el templo mismo de Jerusalén. Pues en tiempo de San Pablo no había en toda la tierra otro, otro templo material de Dios. Se debe suponer, antes de pasar a otra reflexión, que San Pablo no habla aquí de aquel mismo individuo templo que existía en su tiempo, pues en este caso hubiera sido mal profeta. Ni San Pablo podía ignorar que aquel individuo templo de Dios debía destruirse en breve, así por la profecía de Daniel capítulo 9, que es bien clara, como por la profecía clarísima del mismo Cristo que dijo, hablando del templo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Con que si el apóstol habla del templo de Jerusalén, es preciso que hable de otro templo todavía futuro. ¿Cuál es este? Es, dicen con gran formalidad, el que edificará el mismo Anticristo cuando ponga su corte en Jerusalén. Óptimamente. ¿Y esta noticia es cierta y segura? ¿Se ha sacado de algún público archivo conocido por infalible? Sabemos que no hay otro archivo de donde sacar noticias de futuro que la revelación contenida en la Biblia Sagrada. ¿Cuál, pues, es la revelación sobre esta noticia particular? ¿Será acaso este mismo lugar de San Pablo, después de entendido y acomodado al intento? Increíble parece. Mas la verdad es que no se señala otro ni parece posible señalarlo porque no lo hay en toda la Biblia sagrada. Antes hay no pocos para afirmar todo lo contrario. Ved aquí uno que vale por mil. El profeta Daniel, capítulo 9, hablando de la muerte del Mesías y de sus resultas, dice así, será muerto el Cristo y no será más suyo el pueblo que le negará. Y un pueblo con un caudillo que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin estrago. Y después del fin de la guerra vendrá la desolación decretada, y durará la desolación hasta la consumación y el fin. Si la desolación de Jerusalén y de su templo debe perseverar hasta la consumación, y hasta el fin, ¿en qué tiempo edificará este judío anticristo la ciudad y el templo que desolaron los romanos? Si antes de la consumación y del fin falsificará la profecía y será esta una de sus mayores proezas, si después será todavía mayor proeza como es salir del infierno para edificar el templo y la ciudad. ¿No veis, Señor? con vuestros ojos la suposición e inconsecuencia. El texto de San Pablo, que es el único fundamento, no es tan claro a favor de una persona singular que no necesite de nuevo examen. Y este examen es el que deseamos y pedimos, si bien otros autores modernos que ya he indicado han negado a su arbitrio y procurado probar que por anticristo no se entiende un individuo solo. Bueno, hasta ahí el texto de la Cunza sobre el texto de San Pablo. Minucioso el análisis que sí, hace la Cunza. No, no, eh, por eso digo, no se puede decir que sea inconvincente. Sí. Por eso quise citarlo, por también por rigor eh, honestidad intelectual. Pero bueno, ahora sigue el, el comentario, después del padre Castellani haber de, de haber dicho que era inconvincente, sigue el comentario del padre Castellani de esta manera. Como todo investigador genial, la kunza camina flechado siempre a su propia intuición, sin mirar nada fuera de ella. La kunza abogó reciamente la tesis de que el contracristo no será un hombre particular, sino un cuerpo moral con unidad de doctrina y ánimo apostático, tesis que tiene antecedentes patrísticos. Fue exagerada por los protestantes y es común en los exegetas modernos. Véase Alió el Apocalipse, por ejemplo. Le daba en rostro a la cunza con razón la especie de novela exegética que la baja antigüedad nos había transmitido acerca del gran emperador judío de la tribu de Dan, que reinará en Babilonia o en Jerusalén, destruirá Roma y gobernará el mundo, de cuya historia escribió Maluenda un centón, un centón voluminoso, imaginativo y pintoresco, y Leonardo Lesio, un interminable tratado. A la pregunta hombre o espíritu, podemos responder. Que el anticristo será un hombre y una persona determinada. Cornelio Lápide, en 2 Tesalonicenses 2.3, lo da como cierto y aún de fe, que también será un cuerpo social, un ente colectivo, un espíritu objetivo, nos parece tan, actualmente también cierto por las razones en el texto aducidas. Esto lo decía el padre Castelán, este segundo comentario, en, en su libro Cristo vuelve o no vuelve. ¿Mm? En el número 8, el anticristo, las dos bestias. Hay un tercer comentario del padre Castellani, donde él vuelve sobre, sobre este tema. En este caso es bastante más largo, y eh, donde también aparece el tema del obstáculo, ya que después lo vamos a ver un poco más en detalle. Dice el padre Castellani, todos los santos padres vieron en el anticristo, fila del mar, una persona humana. Como Juliano o Antíoco, el misterioso emperador plebeyo, no un demonio o un cuerpo moral. Fue en el Renacimiento cuando surgió la colectivización de la fiera, el anticristo impersonal, que encontró en nuestros días su mayor sostenedor en la cunza, aunque está ya indicada en el Donatista Ticonius en el siglo IV, el cual ve en el Anticristo el conjunto de las fuerzas del mal, encarnada, sin embargo, al fin de los tiempos en un rey perverso. Algunos exegetas católicos adoptaron esa idea del movimiento, ideología o cuerpo moral para descartar la, exegesis, la exégesis rabiosa de Lutero de que el anticristo era el Papa. Sobre esto va a volver después el padre Castellani ¿eh? para decir que justamente el padre Lacunza le quita al protestantismo esta arma tan peligrosa. ¿eh? Porque él dice algunos exegetas católicos adoptaron esta idea de, de movimiento, o sea, de cuerpo moral. Para descartar la exégesis rabiosa de Lutero de que el anticristo era el Papa. Entonces, la Cunza, en definitiva, va a decir: Bueno, pero esto es una mala defensa. Eh, Castellani. El mismo Lacunza. A decir, esto es una mala defensa. Está bien. Contra el protestantismo. Bien. ¿Mm? Floja defensa, dice el padre Castellani. Por lo demás, la exégesis protestante en masa la adoptó después, <coughs> sustituyendo simplemente el Papa por el Papado. Y aduciendo los dos lugares es que en San Juan, en sus epístolas, habla del anticristo como de un espíritu. Entonces, es... el protestantismo, dejó, después vuelve el padre Castellani sobre el anticristo del protestantismo. Deja entonces la exégesis de un anticristo personal personificado en el Papa y pasa a un anticristo cuerpo personificado en el Papado. O sea que no se solucionó el problema. No, no, no estaba ahí el problema. Es fácil de ver, continúa el padre Castellani, que las dos cosas, un movimiento y un hombre, de suyo no se excluyen necesariamente. Por lo demás, basta leer los textos del Apocalipsis y de San Juan y de San Pablo en la segunda Tesalonicenses para ver que allí se designa evidentemente a una persona individual. Ver, por ejemplo, a Newman, tratado 35, el anticristo. Según San Pablo, hay algo que ataja la, la manifestación y el triunfo, la gran apostasía, del anticristo cuyo espíritu sin embargo ya entonces está en obra, como lo nota también San Juan, muchos se han hecho ahora anticristos. Ese algo San Pablo lo pone en neutro y en masculino, participio presente, lo que ataja y el atajador. Los antiguos padres vieron el obstáculo en el Imperio Romano, que con su organización política, su genio jurídico, su disciplinado ejército y su férreo orden externo, impedía la explosión de la iniquidad siempre latente y en el masculino participio presente al emperador. Así como el catejon fue a la vez un cuerpo moral y un hombre que no encabeza, así será el anticristo. Las razones que da la cunza en pro del anticristo impersonal alcanzan a probar tan solo que también puede haber eso, o mejor dicho, que debe haberlo, pues es una ley de la historia que las cabezas o caudillos son engendrados por un movimiento el cual al cual a su vez ellos organizan e informan en causalidad recíproca, como Hitler y el, y el prusianismo alemán, Mussolini y el nacionalismo italiano, Napoleón y la Revolución Francesa, y así sucesivamente. Este es uno de los textos más claros del padre Castellani para entender la posibilidad de las dos cosas. Es uno de los, es esta frase, este párrafo, es uno de los más claros. Bien. Pero repetimos entonces, las razones que da la cunza en pro del anticristo impersonal alcanzan a probar tan solo que también puede haber eso. O mejor dicho, que debe haberlo, pues es una ley de la historia que las cabezas o caudillos son engendrados por un movimiento al cual a su vez ellos organizan e informan en causalidad recíproca. Ahí está la, la, la aclaración o la precisión. Ahora una pregunta sobre este aspecto, porque... Eh, aquí dice: Las cabezas o caudillos son engendrados por un movimiento, pero en el ámbito religioso es al revés. Es, es una cabeza la que genera un movimiento. En el ámbito político, regio, este, de ejércitos y demás, sí puede ser que el movimiento dé origen al caudillo, pero en el ámbito religioso es al revés, o me parece por lo menos. Digamos, el, evidentemente tratándose. Del, de la verdadera religión, evidentemente, porque hay un solo Dios verdadero y no puede haber más que una religión verdadera y una institución verdadera que sería la iglesia. ¿Mm? En este caso, evidentemente, que la iniciativa viene de Dios, que es único y que da esa información que informa y que, bueno, después produce tanto en el, en el aspecto puramente eh, espiritual el cuerpo místico de Cristo y en el aspecto político la cristiandad. ¿Mm? Eh, relacionadas eh, entre sí. Aquí lo que va es, a partir, digamos, de la verdadera religión, de la verdadera este, sociedad eh, política, ¿no es cierto?, informada, gestada por esta verdadera religión, viene la disgregación, la disolución de esto. Y entonces ahí sí hay un cuerpo de doctrina. Mala doctrina, contra doctrina, que a lo largo de los siglos fue socavando este cuerpo, tanto en el aspecto eh, temporal, político, como en el aspecto religioso, y que al fin de los tiempos vendría a ser encarnado en, en una persona individual. Eso es lo que, lo que dice tanto, sobre todo, el padre Castellani. Sí, además, este, esto que él dice, primero nombra la cabeza que, engendra, que es engendrada por el movimiento, y a su vez. Esa cabeza organiza e informa el movimiento. Después habla de una causalidad recíproca. Es como si hubiera una interacción uh -huh. que no es necesariamente eh, cronológica, ¿no? Puede ser este sucesiones de distintas interacciones. Sí. Y de todos modos, también, eh, ya hablando más en, en profundidad, ese anticristo como cuerpo, que después va a necesitar de ser encarnado en una persona, fue suscitado por el demonio. Claro. Entonces, en el capítulo 13. O sea, cuando el demonio es vencido en el cielo por San Miguel, y entonces dice claramente el capítulo 12 que baja a la tierra a perseguir a los hijos de la mujer de la parturienta, después él está sobre el mar como incubando al mar, del cual va a hacer surgir al anticristo. Entonces, en definitiva, es una persona, el demonio, que incuba, que hace surgir al anticristo como cuerpo, que después necesariamente va a ser... Para este... generar el caudillo. ¿Eh? O sea, podría tranquilamente sí. también hacerse esa interpretación. ¿Eh? Que es a partir del, del demonio, en definitiva, que surge el anticristo como cuerpo y después como individuo. Bien, continúa el padre Castellani. Cuando la Cunza o Eizaguirre dicen que el anticristo es la masonería, por ejemplo, les bastaría añadir y su jefe. No que yo lo crea para reconciliarse con los textos bíblicos, los cuales de otra manera quedan extrañamente distorsionados. La Cunza acierta en ver al movimiento del siglo XVIII llamado enciclopedismo, filosofismo o iluminismo, como el movimiento más anticristiano que ha habido en la historia, el cual se atrevió a calificar a Cristo de el infame. Ese movimiento universal ha llegado empeorado a nuestros días. Ni el culto de Satán tiene la sutil malicia y total falsificación de la verdad que tiene esta herejía adulteradora de todo el cristianismo. Otros elementos del ejército anticrístico, como la masonería, la magia y el, la magia y el satanismo, no se niegan con esto. Es probable que el intento de la Cunza no sea excluir que esa maquinaria anticristiana tenga una cabeza, lo cual es obvio, sino solamente excluir la imagen novelesca y extravagante del anticristo, que se hicieron los siglos medios. La Cunza no obtiene, con su prolija argumentación del fenómeno tercero, párrafo 15, la prueba de que el texto de San Pablo no se refiere a un nombre singular. Es lo que hemos leído antes, ¿eh? lo de San Pablo a los tesalonicenses. Aunque sí obtiene que no es ese singular que fantaseó la novelística devota de algunos teólogos del Medioevo. No anduvo mal Ticonius en el siglo VI al ver en el anticristo todas las fuerzas del mal encabezadas y como encarnadas en un rey perverso. Es la ciudad del nombre de San Agustín, opuesta a la ciudad de Dios, que haya finalmente su jefe y se organiza en él. Bueno, esto lo trata el Padre Castellani en su libro El Apocalipsis, el excursus G, el anticristo personal, a lo largo de cuatro páginas largas, uh -huh. casi cinco. ¿Mm? Y ahora va a hablar el Padre Castellani de el anticristo protestante. A propósito de si el anticristo es un cuerpo moral o in, un individuo. Entonces aquí el Padre Castellani ve primero el anticristo protestante y luego el anticristo de la cunza como respuesta a este anticristo protestante. Con respecto al anticristo protestante dice El advenimiento del protestantismo produjo una variación sustancial en la exégesis del anticristo. Lutero aplicó la terrible etiqueta escatológica al papado, con lo cual es el primero que pone explícitamente en el tapete las dos tesis importantes, visibles en algunos padres, como en Beatus del Dievana, de que, primero, el anticristo no es un hombre singular, sino una institución. Segundo, la iglesia fundada por Jesucristo puede corromperse y de hecho se corromperá en los últimos días. Por supuesto, esta última tesis es muy delicada para un católico, Véase la cautela con que la propone la Cunza, y para muchos, omnímodamente nefanda. Como la propone Lutero, es herética y contra la Escritura. Está ahí la gran promesa de Cristo sobre las puertas del infierno. La frase Ecclesia de Medio Fiet, del primer comentor del Apocalipsis, San Justino Mártir, se debe interpretar en el sentido de una casi extinción, no de una corrupción. Como dice San Lucas en el capítulo 18, versículo 8, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿creéis que hallará fe en la tierra? Entonces, no, el padre no traduce, el padre Castellani, ¿m? la frase eclesia de medio fiat, o sea, será quitada del medio, será retirada. ¿m? Entonces, el primer comentador del Apocalipsis, San Justino, tiene esa frase, el padre Castellani va a volver sobre ella después, ¿m? pero acá ya aclara de que se debe interpretar en el sentido de una casi extinción, no de una corrupción. Y sin embargo está esa frase de San Lucas capítulo 18, cuando el Hijo del Hombre vuelva, creéis que hallará fe en la tierra, casi extinción. Uh -huh. ¿Mm? La exégesis protestante se encarnizó por más de un siglo contra el, pap el papado, estribando fuert fuertemente en la interpretación del ángel de la visión 13 del Apocalipsis, o sea, la visión de la gran ramera. Sin ninguna duda la ciudad que el ángel allí designa es Roma. La evasiva necesaria de esta exégesis no tiene más remedio que referirla o a la Roma pasada exclusivamente o bien a una Roma futura imaginaria y transformada. Es decir, o bien a la Roma étnica que San Pedro apellidó Babilonia o bien a una Roma renegada, sede del anticristo que pudo imaginar da pres la Hugo Guast. Sobre esto volvemos abajo, sobre la cuestión de Babilonia. ¿Eh? Lo que uh -huh. pasa es que está todo en el texto del de anti anticristo protestante. Claro. No, no la puedo sacar de ahí. Pero después volvemos ya como tema particular. ¿eh? Roma como Babilonia. ¿Eh? La Cunza liberó una verdad prisionera del protestantismo. Esto es fundamental. ¿eh? Entonces hasta ahí el padre Castellari más o menos expone la utilización que hace el protestantismo de la Sagrada Escritura para indilgarle al, al papado, y a la persona del papa en concreto, y al papado después, el anticristo. Y acá dice, la cunza liberó una verdad prisionera del protestantismo. Esto es fundamental. Es sabido que el pretexto y el patos que sostuvo la somera armazón heterodogmática de Lutero y la más rígida de Calvino fue la corrupción de la Roma renacente y el mundanismo de la Roma papal, lo cual, es cierto, no eran meras calumnias, aunque tampoco era aquello que exageraban los vociferantes reformadores. Naufragado el dogma luterano, verbo suet, por usted padre. Histoire de variación, la historia de las variaciones protestantes. ¿eh? Bien, naufragado el dogma luterano y convertido en siniestro espíritu maniqueo de la sociedad capitalista del calvinismo... Lo que queda hoy del protestantismo no es más que, no es más que ese pretexto y ese patos que fuera antaño su recóndita alma. De modo que Chesterton pudo definir el anglicanismo como una mezcla negativa de anticlericalismo y antiromanismo, o sea, orgullo racial nórdico y furor antisacerdotal. Eh, lógicamente Chesterton no sobrevivió y no estuvo presente la semana pasada. Sí. en Inglaterra, claro. ¿La Pero gracias a Dios tenemos los libros sí. de Chesterton. Sí, es cierto. Y las citas del padre Castellani de Chesterton. Bueno, ya seguramente lo van a canonizar o beatificar a Chesterton y van a decir que fue uno de los padres del Concilio Vaticano II. Claro. claro. Como hacen con Newman. Continúa Castellani. La Cunza ha liberado del horror de la soberbia protestante la amarga verdad de la parábola de la cizaña que permanece mezclada al trigo sin poder ser arrancada ni por los ángeles hasta el fin del siglo. En esta cizaña tropezó Lutero, quien quiso arrancarla y la desparramó. Bueno, hasta ahí el texto del padre Castellani sobre el anticristo protestante. Y ahora, justamente como respuesta, inmediatamente sigue, en Cristo vuelve o no vuelve, el punto siguiente es el anticristo de la Cunza. Bien. La consa juzgó que el anticristo era el filosofismo del siglo XVIII, en lo cual no creemos haya errado mucho, como se verá en su lugar. Terriblemente resentido, y con causa, en su corazón y horrorizado ante los pródromos de la Revolución Francesa, el Papa Benedicto XIV, carteándose con Voltaire y el licencioso cardenal de Bernis, hechura de Choasal y amigo de la ramera Pompadour, Intrigando en Roma, no vaciló en aplicar la terrible visión de la meretriz magna, ebria de vino sacrílego y entregada a los reyes de la tierra, a Roma. No la étnica pasada, sino una renegada futura, obtenida por prolongación de líneas de su Roma coeva. Prolongación que por suerte no se verificó. Digo que al hacer esto, sin escándalo ni pasión de ánimo, antes con bastante humildad y prudencia, Liberó una verdad evangélica cautiva de la teología protestante, porque rechácese si place su opinión de exegeta, no se puede negar la eficacia de su cirugía de apologeta. En efecto, al pobre protestante que no tiene más excusa de su escisión que los escándalos terribles del pasado, le contesta tranquilamente, eso no es nada al lado de lo que puede, lleguemos a ver. Eso no es sino la cizaña del enemigo entre el trigo del pater familias. Que más bien prueba que desprueba la institución divina de la iglesia. Es la retorcio argumenti, la gallarda manera de argumentar del rey, del rey de los apologistas, el africano. Si sí, se refiere a San Agustín y esa frase latina es retorcer el argumento. O sea, utilizar el mismo argumento del adversario contra el adversario. Claro. ¿eh? Entonces, en este caso, la Cunz utiliza el mismo argumento del protestantismo contra el protestantismo. Y decía San Agustín: ¿Eso arguís? Pues yo concedo eso y esto otro que es mucho más. Y en esto otro está la clave de lo que os choca y ofusca. Es el método de civitate Dei contra los paganos. El anticristo es probablemente el filosofismo del siglo XVIII, prolongación de la pseudo-reforma protestante y precursor de esta nueva religión que vemos formándose hoy día ante nuestros ojos. Llámese como se quiera. Modernismo, alogismo, antropolatría, que será sin duda la última herejía, pues no se puede ir más allá en materia de herejías. Y el anticristo será también un hombre singular, dado que todo espíritu objetivo no existe ni actúa sino encarnado, y todo gran movimiento histórico suscita un hombre. Todo gran movimiento sociológico suscita y reviste una cabeza para ser formada, como por ejemplo Mussolini creó y a su vez fue criatura del nacionalismo italiano. Esa es una ley histórica obvia que expuso Carlyle en su obra Héroes Hero, y Heroísmo. Esta síntesis de la vieja tesis patrística del anticristo personal con la antítesis lacunciana es bien probable, por no decir cierta. Así pasan las cosas en la historia humana. Bueno, eh, padre, me quedaron algunas cosas ahí en el tintero. A ver sí. si, si podemos resolverla. Una con respecto al tema del protestantismo. No es, no es lo mismo la idea, digamos, exegética luterana, por ejemplo, que la anglicana, o por lo menos la generada desde Enrique VIII, uh -huh. que no negaba la realeza del papado, ¿no? simplemente por una cuestión política decía, no, yo estoy aquí. En cambio, Lutero lo atacaba formalmente como si fuera el anticristo. Pero, habida cuenta de esta visita la semana pasada del Papa a, a un pueblo anglicano, un pueblo eh, que eligió a través de sus representantes separarse de la iglesia y tener como cabeza nada más y nada menos que al rey, eh, me da la sensación de que es como que cabe todavía con mayor justeza aquellas palabras que identificaban al papado con la posición del anticristo o como cuerpo del anticristo porque es un escándalo lo que hace el papa yendo a visitar a los anglicanos por ejemplo en este caso ya lo ha hecho con los luteranos hablando en sus iglesias y demás y no representando al Cristo verdadero uh -huh. es como que les da cabida a un buen luterano los eh, pero están chochos con él y claro cómo no va a estar chochos si representa exactamente lo que ellos siempre dijeron del papado ¿No? sí sí esta es la primera de las cosas que me queda este... y si uno lee el, el discurso que es el único que yo leí, ¿eh? a los representantes de, de otras religiones, es, es esa. La, la, la idea que le queda a un miembro de una de esas falsas religiones es que, ¿por qué voy a salir de esta falsa religión? ¿Por qué, voy a, ¿por qué me tendría que convertir? Queda claro. Entonces, no, en ningún momento le crea, por así decir, ni siquiera... En conciencia, un escrúpulo de que realmente estaré en la verdad, estaré en la claro, verdadera no religión, será que estos están no no no, 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 lo, no. Los, los afianza solidifica la herejía Ese es terrible hay que leerlo ese ese es uno más de tantos no no, no es nuevo yo el comentario digamos el la, las palabras dichas en la abadía de Westminster uh -huh. allí en esa reunión ecuménica no sé si tuvo oportunidad no, de leer no, el discurso lo que... a los políticos. No, 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 Porque ahí cimenta absolutamente todo aquello que ya vimos que dejó en su encíclica en Caritas encíclica. in Veritate, o sea, en la hegemonía del poder mundial, la democracia, los derechos humanos, mm. y sin embargo para el común de la gente, no, qué bien esto el Papa realmente representa. Fíjate vos, es humanismo, eso que nos enseñó Cristo, el amor al prójimo, el... uh -huh. o sea, es una confusión, pero. Total y terrible, ¿no? Y en el, con ese mismo espíritu estará redactando el famoso motu propio. Claro. Del cual nos hablábamos en Williamson. Porque es con el mismo espíritu. Un espíritu como y no trascendental. No, y de no confrontación. O sea, yo ser? quiero que seamos todos Ecu amigos. Escumenista. Ah, no hay ningún está? problema. Vos querés pensar así, pensá así, ¿no? Sí. A, hasta llega al extremo de, de estrechar la mano de la sacerdotisa... Encargada de la abadía de Westminster, saludarla estrechando su mano. Y la mujer recibiéndolo con hábitos litúrgicos. Bueno, eso es muy interesante, no sé si lo notaron, porque ustedes. Eso sí lo seguí la semana pasada. Es sí, decir, lo seguí, me llega a mí. El padre de caqueré el superior de la fraternidad en, en Francia, hizo todo un artículo muy fuerte, un editorial muy fuerte, contra el, el obispo este de francés. Que asistió a una ceremonia de ordenación protestante, que Exacto. ustedes lo sacaron en la radio, sí, sí. pero no tienen el texto del padre de Caqueré. O sea, una protesta formal muy dura. A los dos días, Benedicto XVI, si bien no participa de una. pero está saludando como tal a una sacerdotisa. Y en este caso, mutis por el fondo. No, pero hay inclusive un acto, hay un acto de una bendición conjunta y de una, eh, eh, me parece que en es en las vísperas de la beatificación del de Cardenal Newman, hace una ceremonia conjunta con Rowan Williams, el líder de los anglicanos, los dos revestidos. Uh -huh. Ya lo hizo el, Perdón, en, en, la, no, o sea, en el templo. De, si el por comunicación in sacris. Ya lo, hizo, que... ya lo hizo con los luteranos en Roma. Pero en este caso lo que yo digo es que... Pero algunos eh, dicen, no, pero mirá, llevaba puesta la estola de León XIII. Sí, sí. Eso es una patada para los anglicanos. Sí, claro. Sí, sí, sobre todo. Para nosotros es una, no, patada. Es una, es una patada para, y para lo, León XIII Pero yo lo que voy es que eh, todavía en las filas tradicionalistas hay todavía fuerza, como eh, existía y todavía existe, en las, en las líneas eh, línea media, en las fuerzas de línea media, hay todavía suficiente rigor para atacar a ciertos obispos, para arremeter contra ciertos episcopados. Pero cuando llega el, el, el armamento, llega a la columnata de Bernini, ahí se detiene. Claro. No traspasan la columnata de Bernini. Y sobre todo, hace ya cinco largos años que no hay una sola palabra oficial contra estos actos de Benedicto XVI. No hay una sola. Entonces, es actual esto que, que, que decía el padre Castellani, que decía la Cunza. Es actual. Actual. ¿Mm? Con más realidad va a venir la aplicación de Babilonia a Roma, ¿eh? que ya llegamos dentro de poquito también. De todas maneras, me parece que, bueno, ¿Sí? está, está perfecto. Eh, porque algunos oyentes me plantean la duda de el Papa anticristo uh -huh. o pseudoprofeta. Uh -huh. Ya ya eso eh, bueno. la CUNSA lo trata. Eh, ya lo hemos tratado nosotros hace un mes. Exacto. Y ahora eh, nuevamente se, se aparece, <laughs> ¿eh? muy bien vamos al texto del padre lacunza entonces referido a las siete cabezas y reinos y los diez reyes dice el padre lacunza figurémonos ahora de otro modo diverso al anticristo que esperamos o por mejor decir tememos no ya como un triste judío recibido por sus de, de sus hermanos por su rey y Mesías no ya como un monarca universal de toda la tierra ni tampoco como una persona singular sino como un gran cuerpo moral, compuesto de millares de personas diversas y distintas entre sí, mas todas unidas y de acuerdo para ciertos fines, todas animadas de aquel espíritu fuerte, inquieto, audaz y terrible que divide a Jesús, todas armadas y ya como en orden de batalla contra el Señor y contra su Cristo. En este anticristo, así considerado, se entienden al pronto con gran facilidad todas las cosas que para los últimos tiempos nos anuncian en general las escrituras y se entiende en particular todo el misterio de la bestia de que vamos hablando. En este anticristo se comprende bien, lo primero, la metáfora de siete cabezas en una bestia. Se concibe, digo, como siete cabezas diversas entre sí, o siete falsas religiones que pueden entrar en una misma idea o proyecto particular, se unirán para esto en un solo cuerpo, esto es para hacer guerra en toda forma al cuerpo y Cristo y a Cristo mismo, no en alguna parte determinada de la tierra, sino en toda ella y a un mismo tiempo. Se comprende bien lo segundo, la metáfora de los diez cuernos todos coronados, y se concibe sin dificultad como diez o más reyes, o por seducción o por malicia, puedan entrar en el mismo sistema o misterio de iniquidad, prestando a la bestia, compuesta ya de siete, toda su autoridad y potestad, tal como lo menciona el capítulo 17 del Apocalipsis, y ayudándola para aquella empresa del mismo modo que ayudan sus cuernos a un toro para herir y hacerse temer. <coughs> Se concibe, en fin, como una de las siete cabezas o una de las siete bestias unidas puede recibir algún golpe mortal y no obstante ser curada la llaga metafórica por la caridad y solicitud, industrias y lágrimas de sus hermanas. Todo esto se concibe sin dificultad, y si no podemos asegurarlo con toda certidumbre, podemos a lo menos sospecharlo como sumamente verosímil, y de la sospecha vehemente pasar a una más atenta y más vigilante observación. Esto es lo que yo pretendo en todo este escrito y lo que tantas veces nos encarga el Evangelio. Para no repetir aquí lo que queda dicho en otra parte, sería conveniente y aún necesario leer otra vez todo el párrafo séptimo del fenómeno antecedente, trayendo también a la memoria lo que dijimos sobre las cuatro bestias de Daniel. Estas cuatro bestias tienen una relación tan estrecha con la bestia del Apocalipsis que más parece identidad que parentesco. El misterio es seguramente el mismo, sin diferencia sustancial, de modo que aquellas cuatro, una vez conocidas, nos abren la inteligencia de esta última, y esta última conocida por aquellas cuatro, las explica más las aclara más y les da un cierto aire de viveza tan natural que parece imposible moralmente desconocerlas. Por consiguiente también parece imposible, moralmente hablando, distinguir el un misterio del otro. Yo a lo menos no hallo otra diferencia, sino que el profeta toma a las bestias cada una de por sí, mirando a cada una separadamente desde su nacimiento, y siguiéndola en espíritu desde su tiempo hasta otro. San Juan, por el contrario, las toma todas juntas y unidas en un mismo cuerpo, como que solamente las considera en el estado de madurez y perfección brutal que han de tener en los últimos tiempos, pues estos últimos tiempos son el asunto inmediato y único de su profecía. En lo demás, el profeta y el apóstol van perfectamente conformes. San Juan dice que la bestia que vio tenía siete cabezas, que es lo mismo que decir, ni sé qué otra cosa se pueda decir más natural que a siete bestias diversas entre sí las vio unidas en un mismo cuerpo y animadas de un mismo espíritu. Daniel, aunque solo nombra cuatro, más estas cuatro son siete en la realidad, pues la tercera, que es el leopardo, se compone de cuatro, y estas cuatro con las dos primeras, leona y oso, y con la última terrible, hacen siete. San Juan dice de su bestia que era semejante a un leopardo con boca de león y pies de oso, con que la compara al mismo tiempo y la asemeja al león, oso y leopardo. Estas son puntualmente las tres primeras bestias de Daniel, mejor diremos las seis primeras, pues en el leopardo se incluyen cuatro escondidas y cubiertas con una misma piel, que no se conocen si no se sacaran fuera las cabezas. A la bestia que falta no se le haya semejanza con las otras bestias conocidas, y por eso no se le pone nombre ni en el Apocalipsis ni en Daniel. Solo dice este profeta que no tenía semejanza alguna con las otras, y era desemejante a las otras bestias que yo había visto antes de ella. San Juan dice de su bestia, que la vio salir del mar. Lo mismo dice Daniel de sus cuatro bestias y casi con las mismas palabras. Hasta ahí sería la cuestión de las siete cabezas. Y ahora viene la cuestión de los diez cuernos, ¿Mm? para no perdernos en, lo, en el texto de la Kunza. San Juan nos representa a su bestia con diez cuernos todos coronados. Lo mismo en sustancia hace Daniel, con sola esta diferencia, que pone los diez cuernos en la cabeza de la última bestia, porque a ésta la considera en sí misma y como separada de las otras. Mas San Juan, que la considera unida con las otras y formando entre todas un solo cuerpo o una sola bestia, pone todos los diez cuernos en esta bestia o en este conjunto, sin decirnos en particular si están todos en una cabeza o repartidos entre todas o todos en cada una. Los diez cuernos, dice Daniel y lo mismo dice San Juan, significan diez reyes. Sea este un número determinado o indeterminado, hace poco a la sustancia del misterio. Estos diez cuernos los vio Daniel en la cabeza de su última bestia, que es visiblemente la que debe hacer el papel o figura principal en esta tragedia. Porque si esta bestia se considera en sí misma, prescindiendo de las otras, los cuernos parece que han de ser propios suyos. Ella los ha de criar y sustentar y arraigar con grandes cuidados, como que le son infinitamente necesarios para poner en obra sus proyectos. Mas cuando esta bestia se trague las otras, es decir, cuando traiga a su partido un número suficiente de individuos pertenecientes a las otras bestias, cuando les les haga entrar en sus impías ideas, cuando en todas las partes del mundo haga declararse formalmente contra Cristo muchos gentiles, muchos maometanos y principalmente muchísimos cristianos, de los que pertenecen al falso cristianismo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, <coughs> Cuando en suma todos estos formen con ella un solo cuerpo y sean animados de un mismo espíritu, que es el estado en que los considera San Juan, entonces todos los cuernos serán comunes a todas las cabezas o a todas las bestias unidas, todas herirán o espantarán con ellos, y todo aquel cuerpo de iniquidad estará como en seguro por los cuernos. Será como una consecuencia necesaria que tiemble en su presencia toda la tierra, que se rindan sus habitadores y que le hinquen la rodilla diciendo quién hay semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella. Entonces allí el, el padre Lacunza, en ese, eh, al comentar este fenómeno, sigue después avanzando en, los, eh, en el comentario. Estamos en el parágrafo séptimo. Llega hasta el décimo quinto. Y al final de todo trae dos anotaciones u objeciones. Que son muy importantes. Y por eso yo las pongo aquí porque tienen que ver con este parágrafo séptimo. Que eh, cuando uno llega al final de la lectura de todo ese fenómeno, le queda un poco como desubicado. ¿eh? Entonces es importante traerlas aquí a cotación ahora. Primera anotación. En el párrafo cuarto se traen aquellas palabras de la epístola primera de San Juan, Espíritu, que divide a Jesús, como la propia definición del anticristo, y se dice que estas palabras no suenan otra cosa en su propio y natural sentido que la apostasía verdadera de la religión cristiana que antes se profesaba. No obstante, desde el párrafo séptimo se empieza a hablar de una bestia de siete cabezas como que ésta es el verdadero anticristo. Mas entre estas siete cabezas, solo cinco hay a quienes pueda competir el dividir a Jesús o la apostasía. Pues las otras dos, que son el maometismo y la idolatría, como no tienen atadura alguna con Jesús, tampoco pueden desatarlo o desatarse de él. O estas dos cabezas de la bestia no vienen al caso, o no es justa la definición. Por eso la trae aquí al final él. Entonces quiere decir que el maometismo concretamente y la, la, idolatría. la idolatría no formarían parte del anticristo. No formarían parte de esas siete cabezas porque anticristo quiere decir disolver a Cristo, apostasía. La respuesta es terminante. En varias partes de este fenómeno, dice el padre Lacunza en esta respuesta, hemos advertido que la expresión dividir a Jesús no solamente la tomamos en sentido pasivo, sino también y principalmente en sentido activo. El dividir a Jesús en sentido pasivo será como el fondo del anticristo y como la primera diligencia necesaria para que sobre este fondo se forme todo el anticristo. Mas después de formado enteramente, después de unidas en un cuerpo todas sus diferentes piezas, el dividir a Jesús será principalmente en sentido activo procurando desatarlo de todos cuantos se hallaren en el mundo atados de algún modo con él y haciendo para esto una guerra viva al cuerpo del cristianismo y a Cristo mismo. Es decir, apostatar de Cristo es disolver a Cristo pasivamente, en la apostasía. Hacer apostatar a otros es el disolver a Cristo activamente. Entonces, si bien Mahometismo idolatría... No pueden apostatar de Cristo, sí pueden hacer apostatar. ¿Mm? Es en ese sentido que da la respuesta. Por eso San Pablo pone primeramente la apostasía y después la revelación del hombre de pecado, como que la apostasía es el primer paso necesario para que el anticristo se forme enteramente y se revele, revele o declare públicamente. Ahora, para hacer esta guerra a Cristo con buen suceso en todas las partes del mundo, le será absolutamente necesario al cuerpo de apóstatas, fuera de las cinco cabezas que salieron de entre nosotros, como dice el apóstol San Juan en su primera epístola 2:19, y ya están unidas, unir también otras dos más. Esto es, muchísimos individuos principales que pertenecen al maometismo y a la idolatría. Estos, aunque no se verifique en ellos el dividir a Jesús pasivamente, más lo verificarán activamente, pues también desatarán a Jesús o procurarán desatarlo respecto de muchísimos cristianos que entonces se hallarán entre ellos. Así la definición general parece justa. Y ahí viene la segunda objeción, la segunda anotación, como le llama a él, ¿Mm? Objeción o anotación. Las siete cabezas de la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis se explican diciendo que simbolizan siete falsas religiones, o muchos individuos de cada una de ellas unidos moralmente en un cuerpo y animados de un mismo espíritu contra el Señor y contra su Cristo. No obstante, en el mismo Apocalipsis, capítulo 17, se hallan explicadas de otro modo estas cabezas. Las siete cabezas que viste en la bestia, se le dice a San Juan, son siete montes y también siete reyes. Respuesta. En el capítulo 13 del Apocalipsis se habla en general del anticristo y de su misterio de iniquidad. Mas en el capítulo 17 se habla en particular de un solo suceso perteneciente únicamente a la ciudad de Roma. Para aquel misterio general, y para este suceso particular se usa de una misma metáfora, por la relación o conexión que debe tener lo uno con lo otro. Así, no es maravilla que las cabezas de la bestia metafórica simbolicen una cosa en el misterio general del anticristo y otra cosa diversa en el misterio particular de la mujer, pues aún en este misterio particular vemos en el texto mismo dos símbolos diversos de las mismas cabezas, esto es, siete montes y al mismo tiempo, siete reyes. Aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los que está sentada la mujer y también son siete reyes. En el capítulo 13, donde no se habla de esta mujer, la cual solo al último de este misterio general vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira, Apocalipsis 16-19, en este capítulo digo, ¿queréis que las cabezas de la bestia signifiquen siete montes y siete reyes? O sea que no, no cabía, no había lugar en ese momento. ¿Mm? Pienso que el, el texto entonces se completa bien, perfectamente. Y ahora vienen los comentarios del padre Castellani. Comienza diciendo: Algunos padres interpretaron las siete cabezas como siete emperadores romanos. Cinco pasados, más el que entonces imperaba, más uno muy malo que había de venir posterior a Juan y su libro. El cual, unos dijeron, era Domiciano, otros Dioclesiano, otros Nerón Redivivo, o Galba, o Nerva. Pues hasta hoy no hay acuerdo desde dónde hay que empezar a contar, si de Julio César o Augusto o Tiberio. Pero algunos padres, como Andrés de Cesarea, se empeñaron inter en interpretar antitípicamente siete imperios sucesivos como los de Daniel, desde Cristo al Anticristo, como si dijéramos hoy Constantino, Carlomagno, Barbarroja, Carlos V. No va con el texto, el cual los indica simultáneamente. Desde Ireneo hasta la Cunza, pasando por Lactancio, los principales intérpretes ven aquí siete reinos y diez republiquetas de los últimos tiempos existiendo simultáneamente. Esta, esto es el libro del eh, el Apocalipsis de San Juan. En la visión de la, de la Gran Ramera. Uh -huh. Y ahora hay un cortito texto que va a tomar del Excursus I. Todo este tema de los. Eh, Siete reinos y diez reyes, eh, que ya lo comentamos la otra vez, no sé si se acuerda hace un mes, y lo volvimos a ver en su visita a Buenos Aires, cuando charlamos juntos en Buenos Aires, el Padre castellano lo tiene mucho más desarrollado, sobre todo en los papeles de Benjamín Menavides, pero no ya como comentario de la Cunza, por eso no lo quise poner aquí. Uh -huh. eh, pero para aquellos que tienen interés en profundizar el tema de los diez cuernos, los siete montes, los siete reyes, etcétera. El padre se llega a preguntar: ¿son diez reyes? ¿Son diecisiete reyes? Este, bueno, todo eso está muy bien explicado en los papeles de Benjamín Benavides. ¿Mm? Bien. El segundo comentario del padre Castellani dice: Los diez cuernos de Daniel se transforman en siete cabezas y diez cuernos sobre ellas en San Juan. Conciliable. Es un número indeterminado de poderes políticos que dependen de siete principales y Después veremos cómo justamente esos reyes fornican con la, la gran ramera y la gran ramera fornica con ellos. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.